That name. That is a good name. Yeah, it's a great name. Shout out to you, best screen name of the stream. You want to read the next one? Sure. It's Pepe. Is that the Pepe? That's the Pepe. Love? Yeah. That's the Pepe. Shout out to twitch.tv/Pepe. Battle Realm Brawl competitor. Finalist. Yeah. Second place. Yeah. Excellent. And honestly, look at you, Pepe. The best energy. Yeah. Always a smile, always a can-do attitude, always very cordial and excitable. Join! Y bueno, amigos, como ustedes pudieron ver ahí, así en efecto, nos ganamos a Kushala en el giveaway, el último giveaway del último día de Kabam. Y pues, lo primero que hice después de que me dieran a Kushala, literalmente, ya ni grabé cuando la subí de nivel, cuando la subí a rango 2. O sea, fue tanta la emoción, amigos, que dije, ¿sabes qué? Listo, se va para rango 2 y listo, rango 2, amigos, rango 2 de 7 estrellas. Obviamente nos la dieron en rango 1 nada más, pero ya teníamos los recursos suficientes para subirla a rango 2. Y dije de una vez, o sea, ni lo pensé, se me olvidó que iba yo a grabar este video en el que ustedes podían ver que nos daban a Kushala. Y pues a continuación ya ahorita voy a cortar y solamente les voy a dejar un poco de gameplay de Kushala y por qué es que me emocioné demasiado y ya quería tenerla en rango 2. Y bueno, la versión incluso de 7 estrellas ya la quería tener en mi cuenta, porque especialmente para esta temporada de VGs ella se beneficia del nodo global de ataque. Y aparte es increíble y es uno de los mejores counters, si no es que el mejor counter del maestro. Entonces el simple hecho de tenerla ya en mi deck es de que o me la banean o sí, o me la banean, o tengo buenos counters para el maestro. Entonces sí, así que pues ahora sí los dejo con el gameplay de Kushala. Y bueno, amigos, aquí pueden ver a Kushala con el maestro. Y pues sí, ojo, soy nuevo todavía con ella. Tengo que empezar a acostumbrarme. Sé cómo funcionan sus habilidades, que cómo puedo pausarlas. Y obviamente sería mejor si Kushala estuviera duplicada. Una cosa que hay que resaltar, que en esta pelea se me olvidó que el maestro es inmune a incineración. Entonces la pelea se hizo un poco más larga de lo que debería haber sido, ¿ok? Entonces yo aquí, bien emocionado, consigo todas mis mejoras, tiro el especial 1 y digo, ah, sí es cierto, es verdad que es inmune a incineración, por lo tanto tuve que volver a conseguir mi especial 2 con Kushala, porque la forma de bajarte al maestro, sobre todo en este meta con Kushala, es con el especial 2, ¿ok? Entonces nuevamente a cargar. Recuerden que por cada golpe débil que tú des cuando tienes tus mejoras y todo, hay un 40% de probabilidad de dejar desventajas esas de incineración. Esas ventajas de incineración te dan poder. Por lo tanto, consigues poder con Kushala y listo. Tiramos ese especial 2 y listo. La zarza, la habilidad esa del especial 2 es la que te... le termina haciendo bastante daño. Obviamente el especial está potenciado en este meta, pero es básicamente la misma estrategia cuando usas a Kushala contra maestro, siempre con el especial 2. Y bueno, lo bajamos, ¿no? Entonces en la siguiente pelea que les quiero enseñar es cuando utilizas un luchador en contra de algún luchador que no es inmune a incineración. Que por cierto, un shout out al Indio Sky por hacernos el paro de ponernos al maestro. Estaba yo buscando a alguien que tuviera el tiempo para poderme al maestro nada más, aunque no tuvieran que pelear. Y ahora sí, teníamos que probarlo con Cork, ¿no? Recuerden, los golpes energéticos, los golpes de Kushala son completamente energéticos. Por lo tanto, no me va a hacer nada de daño de espinas. Aquí fallamos un pequeño interceptado. Les digo, me estoy empezando a acostumbrar todavía. El golpe débil de interceptada de Kushala es muy corto. Entonces, si quiero interceptar al Cork, tiene que ser con golpe medio seguramente. Y es la misma estrategia, amigos. Aquí la única diferencia es que solo ocupo especial 1, ¿ok? Entonces, aquí estoy tratando de que tire especial 2, lo tira. Y ahora sí, estoy a punto de conseguir mi primera barra de poder. Y aquí es cuando digo, ¿sabes qué? Tiene todavía la carga de roca. Voy a dejar que tire el especial. Pierdo mis mejoras con Kushala. Yo así de que, uff, no tengo nada. Entonces, recuerden que el especial 1 de Kushala, igual el daño que haces depende de las mejoras que tengas. Ya sea que las prolonga, etcétera, etcétera. Pero en este meta es innecesario, como ustedes pueden ver. Fue una locura, chavos. Y pues sí, más gameplay se viene de Kushala a lo largo de estos días, de esta temporada, en lo que son los
los Battlegrounds. Nuevamente les voy a dejar ahorita el mensaje y les voy a recordar de que actualmente, como ustedes saben, ya comenzó la temporada número 14 de los Battlegrounds. Y esta temporada es especial porque ustedes van a tener la probabilidad de quedar en top 3 si ustedes así lo desean, o sea, si pushean. Y son muy buenos y tienen la cuenta, obviamente, pues no todas las personas van a poder participar. No, obviamente tienen que tener buena cuenta. Pueden hacerse con la oportunidad de ganarse hasta $500 si quedan en primer lugar. Un premio total de $1,000 entre los tres puestos. Así que pues, sí, nada más un pequeño recordatorio para que todos ustedes estén enterados, ¿no? Entonces sí, yo me despido, chavos. Ya saben que si les gustó este video, pues pueden dejar su like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video. Y sin más, yo me despido, los estaré viendo en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.